siento muy sola. Hoy no hago ni presentación ni hago nada porque, bueno, me siento sola, vaya tontería, porque está esta señora Judith grabándome detrás y acabamos de hacer la crítica de Oceans. Pero como fui a ver la primera purga, La noche de las bestias, pues he dicho, vamos a hacer una crítica rápida, vamos a contar por qué hay que ir a ver esta película. Cuando llega una cuarta película de una franquicia como esta, que sorprendió muchísimo por la idea al principio y que, aunque no tenga las mejores críticas de los expertos, sí que ha gustado mucho al público, pues da un poco de miedo. Pero lo cierto es que la primera purga, como es una precuela, nos cuenta la historia de cómo surgió. Es una película que van a disfrutar muchísimo los seguidores de la saga, porque realmente, aunque nos han ido contando un poco de dónde viene esta tradición, hasta que no lo ves, no ves realmente todo lo que hay detrás, toda la parafernalia, toda la mentira, y eso quizá te alimenta más a las otras. O sea, sales de la primera purga con ganas de volver a ver la primera y la segunda y la tercera para ver lo que hay detrás, para intentar analizarlo mejor. Y es una película que quizá trata mucho más el tema social que las anteriores, que siempre ha estado presente, pero lo trata mucho más, y que está toda protagonizada por personas de clases bajas de la isla de Staten Island, que son todos latinos o afroamericanos. Tiene el mismo ritmo que las anteriores, tiene sustos, tiene personajes que dan verdadero miedo, como Skeleton. No sé, a mí me ha gustado mucho. Es verdad que, pues, a lo mejor no impresiona tanto como la primera y no gusta tanto como la primera o como la segunda, pero yo creo que es una buena película. Creo que es una película que, sobre todo los que le guste la purga, lo van a disfrutar muchísimo y que te invita a ver más, además de que te deja con ganas de que se haga una quinta película, que no me extrañaría nada que llegara. Así que nada, sin más dilación, ir a verla al cine, disfrutarla, volver a ver la primera, la segunda y la tercera, y sobre todo, no purguéis, porque es que a mí me da miedo que esto cualquier día en Estados Unidos va a pasar. Y ya está.